Hoy hemos conocido que Koldo García ofreció mascarillas a 4 ministerios y 5 autonomías. El exasesor de Ábalos asegura que habló directamente con el ahora ministro Ángel Víctor Torres y el equipo de Francina Armengol. Con ello, ¿no? El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado que ofreció a la empresa soluciones de gestión y apoyo a la empresa, investigada por presuntas mordidas en contratos de pandemia, a 4 ministerios y 5 comunidades autónomas para conseguir mascarillas, señalando que habló directamente sobre este asunto con el ministro y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el equipo de Francina Armengol cuando gobernaba en Baleares. En una entrevista concedida al diario El Mundo, Koldo ha explicado que recibió el encargo del propio Ábalos para ayudar en todo lo que se pueda en el 2020, el año más crítico de la pandemia. Así ha relatado que desde su inexperiencia en este ámbito pidió presupuestos de mascarillas y aceptó sugerencias de todo el mundo, para después pasarlas al Ministerio de Transportes. En su relato ha contado que la empresa Soluciones de Gestión le generó una cierta seguridad porque, según ha señalado, era seria. Por último, ha defendido al exministro de Transportes para también pedirle después perdón por los perjuicios ocasionados.